Es una guerra de máquinas. Así llamó el famoso francotirador canadiense Wally la guerra de Ucrania. Regresa a su hogar tras haber participado en esa guerra. 2 meses después de responder a la llamada del presidente Zelensky, el francotirador Wally está de regreso en Canadá, ileso, aunque estuvo a punto de perder la vida allí varias veces. Tengo suerte de seguir vivo, estuvo muy cerca, dijo el soldado del Royal 22 Regiment en una entrevista con la prensa en su casa en el área metropolitana de Montreal. Su última misión en la región de Donbass, en una unidad ucraniana que apoyaba a soldados reclutados, precipitó un poco su regreso. A primera hora de la mañana, dos de los reclutas salieron de sus mantas para fumar un cigarrillo. Les dije que no se pusieran así, pero no me escucharon, dijo Wally. Un proyectil de alta precisión de un tanque ruso estalló junto a ellos. Vi pasar la metralla como láser, mi cuerpo se tensó, no pude escuchar nada. Fue realmente violento. Inmediatamente comprendió que no había nada que hacer por sus dos hermanos de armas ucranianos que habían sido duramente golpeados. Olía a muerte, es difícil de describir, es un olor macabro a carne carbonizada, azufre y productos químicos. Es tan inhumano ese olor. Al final él mismo dijo que solo disparó 2 balas en una ventana para asustar y nunca estuvo realmente dentro del campo de tiro del enemigo. Es una guerra de máquinas donde soldados ucranianos sufren pérdidas en cantidades por los bombardeos. Al final fue su vida familiar la que prevaleció sobre su deseo de ayudar a los ucranianos. No quería perder lo que tiene en Canadá, su familia. Sígueme para más contenido, sígueme en YouTube, Eduardo Sánchez.